¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te voy a enseñar para que tú puedas registrar esta planilla de remuneraciones en el CONCAR. Tengo aquí la planilla de remuneraciones, hay dos trabajadores. Vamos a hacer un registro detallado por cada uno de ellos utilizando el CONCAR. Nos vamos aquí al CONCAR, nos vamos a comprobantes y se trata de un comprobante estándar con conversión. Aquí indicamos como numeración automática sí y vamos a elegir el subdiario 35 para registrar nuestra planilla. La fecha del comprobante usualmente es el último día de cada mes. La moneda, ingresamos una glosa, tipo de conversión. Bien, aquí en esta ventana viene lo importante del registro. Vamos a hacerlo de forma secuencial, ingresando primero la cuenta que corresponde al gasto por remuneraciones. En este caso, la cuenta 62. Nos ayudamos de Shift F1 y aquí tenemos la cuenta 62-1101, sueldos. Nos pide el anexo, también nos ayudamos de Shift F1. Aquí tenemos el primer colaborador. Comparamos con nuestra planilla. Efectivamente, se trata de la misma persona. Aquí nos indica que su sueldo es 1800 como primer dato a utilizar. Ya tenemos aquí el dato del colaborador. El centro de costos, aquí muy importante para considerar el centro de costos. Tenemos que visualizar que este trabajador es vendedor. Por lo tanto, en este caso, el gasto que tenga tiene que ser destinado a gasto de ventas. Entonces elegimos como centro de costo 300. Estos importes van en el debe y su remuneración 1800. Aquí en el tipo de documento ingresamos planilla y en el número al mes al que corresponde. Fecha, normalmente el último día de cada mes y una glosa específica. Guardamos. Lo mismo hacemos con la misma cuenta porque vamos a hacer de forma detallada para el siguiente colaborador. Nos ayudamos de Shift F1. Aquí está el DNI, elegimos, verificamos en nuestra planilla, se trata de un cargo administrativo y una remuneración de 2000 soles. Aquí en centro de costos elegimos 200 porque es trabajador administrativo y 2000 soles de remuneración. Lo demás queda como está, guardamos. Seguidamente pasamos a registrar el dato que corresponde a asignación familiar, la 62-2103, también para el trabajador 1, 93, también el dato como planilla, al mes que corresponde, y guardamos. Lo mismo hacemos con la asignación familiar para el siguiente colaborador. Y guardamos los cambios. Como pueden ver, ya estamos registrando estos datos. Seguidamente, como parte de la cuenta 62, tenemos que registrar el aporte de eSalud. Aquí lo tenemos. También lo vamos a hacer de forma detallada. Buscamos la cuenta que corresponde al eSalud. Aquí está, régimen de prestaciones de eSalud. También para el colaborador 1. Sabemos que es un trabajador de ventas. Y el importe por eSalud es de 170.37. Aquí como tipo de documento, planilla y el mes que corresponde. También los mismos datos de asignación familiar, pero referente al otro colaborador. El importe es 188.37. Ingresamos los datos y guardamos. Regresamos a nuestra planilla y como puedes apreciar, hemos registrado todas las cuentas que corresponden a los gastos. De haber alguna otra, también se puede incluir. En este caso específico, solamente tenemos esos gastos asignados y ahora vamos a pasar a registrar las cuentas de pasivo. Como primera cuenta de pasivo, tenemos la que corresponde a eSalud, con la 43. Nos ayudamos de Shift F1 y aquí tenemos la cuenta de eSalud. Aquí para el caso de eSalud lo podemos dejar acumulado porque es un pasivo que se va a pagar a la SUNAT.
Ingresamos, por lo tanto, la cuenta de la SUNAT. Es un pasivo, ya puede ir con la letra H o con el signo menos. Y el importe acumulado de los dos, 358.74. Bien, seguidamente verificamos y vemos que uno de los colaboradores está en la ONP y el otro está en la AFP. Por lo tanto, corresponde registrar primero la cuenta de la ONP. Aquí tenemos la cuenta de la ONP, también es un pasivo, el importe de 246 y guardamos. Seguidamente apreciamos que el otro colaborador está en la AFP sumando su fondo fijo, el seguro y la comisión. Buscamos nuestra cuenta de AFP, aquí está, elegimos la AFP correspondiente, también es un pasivo, el importe de 260. Seguidamente visualizamos que no hay otro pasivo adicional y solamente nos queda por registrar las remuneraciones a pagar. Aquí lo tenemos, también lo vamos a registrar por cada uno de los colaboradores para controlar sus pagos. La cuenta 41, aquí está, sueldos. Y vamos a registrar por cada uno de los colaboradores. Colaborador 1 también es un pasivo. Y aquí tenemos el importe. También se trata de una planilla. El mes correspondiente. Y guardamos. Elegimos el otro colaborador. También es un pasivo. 1832.84. Y efectivamente ese es el saldo que tenemos aquí. 1832.84. Por lo tanto, con ese saldo, al momento de guardar, vemos que nuestro debe y haber están cuadrando, lo que significa que hemos hecho un registro correcto de nuestra planilla en el CONCAR. Finalmente, cerramos y nuestro comprobante ha finalizado. Si queremos visualizar, nos vamos a comprobantes, consulta situación de comprobantes, el mes correspondiente, y aquí tenemos nuestra planilla de remuneraciones. Y como puedes apreciar, aquí en la parte final tenemos un asiento automático de la 95 a la 79 por el gasto de ventas y de la 94 a la 79 también por un gasto administrativo. Entonces eso es lo que nos ayuda el CONCAR para poder generar los asientos de destino de forma automática. Muy bien, amigas y amigos, como siempre, tutoriales de gran ayuda para todos ustedes aquí en su canal. No olviden dejar sus comentarios, sus consultas, que los estaré revisando oportunamente. Asimismo, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita, que pronto estaré subiendo más videos para todos ustedes.